Carrusel Deportivo. Dani Garrido. De las noches más especiales de toda mi vida. Fue un cúmulo de emociones, de sensaciones, de recompensa al trabajo de muchísimos años, donde proclamarnos campeón del mundo pues era una ilusión y un reto conseguido que después de tantos años para un país. Nada, con mucha ilusión y muchas ganas, ¿no? Por haber cumplido uno de mis sueños y nada, sobre todo hay que destacar la victoria. Único, ¿no? No solo a nivel personal, a nivel de selección para los jugadores, sino también para todo un país. Lo importante siempre sumar, no sea un minuto, sea un partido entero, sea medio tiempo, eso ya no es decisión mía, ¿no? Siempre es del técnico. Una internacionalidad más para el Camero aquí en su Sevilla natal. Sí, señor, ahí está. El dorsal número 15, Sergio Ramos. Anotó Sergio Ramos. Comunicado de Sergio Ramos. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador. Evita decir Luis de la Fuente. Luis de la Fuente, claro. Que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva. Es un relato que continúa, no es demasiado extenso, pero añade: humildemente creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra selección. Pero no por cuestión de edad u otras razones, esto llama la atención por lo menos a mí, que sin haberlas oído he sentido. Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad. Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe, la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Atención a esto, lamentablemente no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo. Entiendo que dando por hecho que en este caso es injusto, y el fútbol nunca es solo fútbol. Entiendo que aludiendo a cuestiones extradeportivas. Luego él continúa, me llevo recuerdos imborrables, gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí. No vamos a hacer un Sanedrín, pero sí un pequeño apunte de cuatro personas que conocen muy bien a Sergio Ramos y las circunstancias, porque esta noche en el larguero, pues seguramente hablaremos de ello. A mí me parece que primer punto importante y por encima de analizar un comunicado está el decir que Sergio Ramos es una auténtica leyenda de nuestro fútbol y un mito absoluto. Por el Mundial, por las Eurocopas, por su trascendencia, por los goles, por todo. Para mí es un mito y uno de los mejores de nuestra historia. Claro, esto ha generado en cualquier caso también reacciones. Javi Raez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Antón, muy buenas. Meana, hola Antón, presente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Manuel Carreño, director del Larguero. Hola, hola Dani, ¿qué tal? Y Antonio Romero, el narrador, que tanto conoce también a Sergio. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Raez, ¿se barruntaba? Sí, bueno, faltaba saber el día, la hora, pero lo anuncio aquí con Manu, el propio Luis de la Fuente, que le iba a llamar y que le iba a llamar evidentemente para decirle que no contaba con él. Hombre, como tú dices, es que Sergio Ramos es la selección, o sea, es el tío que más veces ha vestido la camiseta de España y además que está bien físicamente, o sea, que ha demostrado, no en el torneo de la galleta, en la Champions hace 6 días frente al Bayern de Múnich, que físicamente está para ir a la selección. Él entiende que puede y debe de ir a la selección. Ahora, el comunicado a mí me parece que se equivoca. Él le ha pillado en un día, le ha calentado la llamada de Luis de la Fuente. Y ese comunicado parece que le retira a Luis de la Fuente, no que le retire el fútbol, porque evidentemente, como digo, él jugó y jugó a buen nivel frente al Bayern de Múnich. Pero el comunicado no es del adiós de Sergio Ramos a la selección, sino es el adiós porque Luis de la Fuente me empuja a marcharme de la selección. Creo que también hubo otro antes, que fue Luis Enrique, que también le empujó, y para Luis Enrique no le cae nada. No culpo a nadie, ni a Luis de la Fuente, ni a Luis Enrique, ni a Sergio Ramos, que aún tiene evidentemente su razón, pero yo creo que cuando te vas de la selección española, y más Sergio Ramos, tú te vas como un señor, y luego, cuando creas oportuno, pues dices que Luis de la Fuente no fue justo contigo, pero en el comunicado oficial de tu despedida, creo que Sergio se equivoca. Insisto, está para ir, pero está en su derecho Luis de la Fuente de no llevarle. Meana, en noticia que has avanzado en la cadena SER en el primer tramo de Carrusel Deportivo, en la Federación ha sentado realmente mal el comunicado de Sergio Ramos. ¿Por qué? Sobre todo ha sorprendido porque, según explican en la Federación, es una conversación profesional que ha tenido con más jugadores. Estamos ante una nueva era en la selección española, un cambio de guardia de verdad, y se han producido diferentes llamadas en los últimos días del seleccionador a futbolistas españoles seleccionables. Y a muchos les ha comunicado que no cuenta con ellos en este nuevo periodo porque, como digo, hay un cambio generacional en la selección española. Ninguno ha reaccionado como Ramos, ninguno lo ha hecho público, y por eso cuando a las 6 de la tarde veían el comunicado de Sergio Ramos que no le ha dicho esto ni a la Federación ni a Luis de la Fuente, ha sorprendido. Esta noche vamos a intentar reconstruir en el larguero cómo ha sido la llamada, la conversación. Podemos empezar por lo que tenemos, que antes de comer, cerca de la 1 de la tarde, se ha producido la llamada amistosa,
pero las pocas preguntas que hacía Ramos durante la conversación ya dejaban entrever que no le estaba gustando, y algún silencio valorativo de Sergio Ramos dejaba claro que no le parecía correcto el argumento de De La Fuente. Como digo, no esperaban el comunicado, y ahora falta por ver qué va a decir Luis De La Fuente cuando le preguntemos los medios de comunicación en la próxima rueda de prensa, antes de conocer los jugadores, o después de conocer, perdón, los jugadores que finalmente estarán en Málaga y en Glasgow. A mí me da pena, voy también con Romero, Manu, me da pena el hecho de que no estemos analizando desde ya la carrera de Sergio, digamos alguna cosa, y que pasemos a analizar el comunicado. Pero es tan contundente, sí, y Sergio se arrima tanto, claro, que al final es lo que toca. Es que la carrera de Ramos habrá que analizarla cuando termine Ramos. Ramos no se ha retirado como futbolista. Entonces, yo creo que la carrera de Ramos habrá que analizarla cuando deje de ser jugador profesional. Y a día de hoy lo sigue siendo. ¿Qué pasa? Que Ramos tenía, yo creo, que dos opciones. Una, ser elegante, haber sido tan elegante como creo que ha sido Luis De La Fuente. Puedes estar de acuerdo o no, pero te ha llamado en privado una conversación... Privada. Con discreción, sí, sí. Sin airear a los cuatro vientos, porque podía haber dicho la federación, oye, que no vamos a contar con Ramos. No, le ha llamado en persona, como ha llamado a más jugadores, como dice Antón Meana. Podía haber optado por esa elegancia de haberlo asumido y ya está, como tantos jugadores les ha pasado, o haber optado por la pataleta de colegio, de niño de colegio, que es lo que ha hecho Ramos. Una pataleta que en un comunicado donde viene a decir, que a mis seguidores. El comunicado de Ramos es un mensaje a sus seguidores diciendo, oye, que dice Luis De La Fuente que no me va a volver a llamar, que yo estoy para ir a la selección y no me va a volver a llamar. Bueno, pues luego entran ya las valoraciones de cada uno de nosotros, pero yo creo que hay que aceptar la decisión de Luis De La Fuente, el momento y la manera en la que lo ha hecho, y Ramos no ha sabido aceptarlo. A todo esto, la última frase es, gracias de corazón porque dice Manu, a todos los que siempre creísteis en mí, es lo que dice Ramos. Romero, tu visión de la situación. Primero, la tristeza del adiós a una leyenda. Segundo, Ramos no es un futbolista más. O sea, eso de Luis De La Fuente ha llamado a muchos futbolistas y a todos les ha dicho, bueno, Ramos no es un futbolista más, y con la camiseta de la selección española tampoco. Tercero, yo creo que las afrentas públicas públicamente se tienen que analizar. No vale con filtraciones de la federación. Yo creo que está tardando Luis De La Fuente o la Federación Española de Fútbol en salir públicamente, porque lo que ha hecho Sergio Ramos es poner a los pies de los caballos en su despedida al seleccionador nacional, que creo que ha pecado de pardillo, porque por irnos al anterior, sin ninguna intención de llamar a Sergio Ramos, Luis Enrique le mete en una lista de preconvocados sabiendo que no le iban a llamar. Luis De La Fuente, que creo que es bastante más honesto de lo que fue Luis Enrique, coge el teléfono y en una conversación que en teoría era privada y que Ramos ha hecho pública, peca de pardillo y le dice que no va a volver más a la selección nacional, cosa en la que no tenía ninguna obligación, porque como bien dice Manu, Sergio Ramos no es un futbolista retirado, y los futbolistas que se van de la selección normalmente, como Busquets ha hecho, dicen públicamente, hasta aquí he llegado. Ramos era un jugador seleccionable y para mí Luis De La Fuente peca de pardillo. Creo que Ramos está poco elegante, creo que Ramos ha sido poco agradecido con esa llamada de Luis De La Fuente. Dicho esto, en lo deportivo, a mí me parece que Sergio Ramos todavía a día de hoy está para rendir con la selección nacional, pero creo que nos falta una pata de la silla o de la mesa muy, muy importante para analizar 100% lo que ha sido la situación, y es que la Federación Española de Fútbol o Luis De La Fuente salga públicamente a decir contrarrestar la opinión que Ramos, para mí, equivocadamente, ha hecho pública cuando tenía que haberse quedado en una conversación privada. Gracias, Romero. Manu, esta noche te escuchamos 11:30. Gracias, Javi. Una última pregunta para ti, Antón. Sí, coincido, ¿no? Decir adiós es muy difícil, muy difícil. Lo puedes hacer con elegancia, aunque no compartas el motivo, o puedes hacerlo disparando con bala. Y Ramos ha elegido el segundo. Y yo tenía poca duda, sinceramente. Antón, una pregunta que te habrán hecho mucho. Sí. ¿Se puede cifrar en 3, 4, 5, 6, 20 llamadas las que ha hecho Luis De La Fuente? Entiendo que también estamos trabajando en esa información para la noche, sí, ¿no? Porque todavía saltan tantos nombres que todavía no puedo poner una cifra, pero es un cambio generacional grande en la selección. Sí podemos avanzar, aunque luego ampliaremos esta noche, que hay una parte del comunicado de Ramos que, por lo que yo estoy rascando, no es verdad del todo. Ramos no se queda fuera solo por edad. Yo creo... Bueno, lo voy a decir ya. Si Sergio Busquets se hubiera querido quedar en la selección, seguiría en la selección. No es un tema de edad. Luis De La Fuente hubiera convocado a Sergio Busquets si Busquets se hubiera querido quedar. Por tanto, no es un tema solo de edad. Y por recoger la frase de Manu Carreño, que es mi director y mi jefe, yo creo que Ramos, entre ser elegante o ser Ramos, ha elegido ser Ramos. Ha preferido ser como es él. Te puede gustar Sergio Ramos o no te puede gustar, pero Ramos es así. Elegante no hubiera sido Ramos, porque no le pega.
Ramos es así y ha querido despedirse de la selección de esta manera. A la gente que es de Ramos le duele, pero a la gente que es de Ramos le reconocen esta decisión porque él no es un bien queda y nunca lo ha sido. Y pone por encima su verdad al relato que le ha querido vender el seleccionador, con el que no tiene una relación estrecha como se ha tenido con otros entrenadores. Esta noche te escuchamos. Un abrazo, Antón. Un abrazo. Y ahora,